Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les voy a mostrar a ustedes la NVFT, una niveladora tubular flotante de alto rendimiento en el campo. Esta rastra ha sido desarrollada para la realización de nivelaciones, incorporación de herbicidas y desterronamientos, con un rendimiento operacional único. La NVFT se comercializa en versiones de 48 a 72 discos. Estas versiones atienden las necesidades de diversos tipos de trabajo en pequeñas, medianas y grandes propiedades. Para asegurarse de que no faltará nada importante en el montaje, voy a pasar aquí sus principales componentes. Vamos a ver. Armazones laterales delanteros sostienen la sección delantera de los discos. Armazones laterales traseros sostienen la sección trasera de los discos. Barra de unión sirve de traba para la fluctuación de la rastra. Barra transversal une la rastra al cabezal de enganche. Barra de abertura delantera y trasera ayudan a abrir y cerrar el ángulo de corte de la rastra mediante el pistón. Cabezal para transporte ayuda en el desplazamiento fuera del trabajo. Cabezal de enganche une la rastra al tractor a través de la barra transversal. Cilindro hidráulico de levante del cabezal. Discos, conjunto de discos que trabajan la tierra. Distribuidor de aceite, ayuda en la organización de las mangueras hidráulicas. Enganche tercer punto, acoplando la rastra, ayuda en el transporte de la niveladora. Limpiadores. Cojinete, hace la sustentación del eje, auxiliando para que él gire con menor fricción. Neumático. Cilindro hidráulico de levante de los neumáticos. Mangueras hidráulicas. Conducen el fluido hidráulico del tractor hasta los cilindros. Soporte del eje de las ruedas. Sostiene las ruedas de transporte. Contenedor de manual. Almacena el manual de instrucciones, protegiéndolo de la lluvia y del sol. Soporte de las mangueras. Sirve de apoyo para que las mangueras no se dañen en el transporte ni en el trabajo. Llaves. Utilizadas en el montaje de la rastra, de acuerdo con el modelo. Linga de cadenas. Cadenas de seguridad para el transporte de la rastra. Para facilitar el transporte y optimizar el valor del flete, la NVFT sale de fábrica desmontada. Al recibirla, usted necesita seguir algunos pasos importantes para dejarla lista para el primer uso. Primero, ensamble las secciones de disco de acuerdo al modelo adquirido. Repite el proceso para todas las secciones. Después,
Coloque las secciones de los discos de los armazones delanteros y traseros, haciendo coincidir el taladrado de las zapatas con los cojinetes. Acople los armazones delantero derecho e izquierdo. Asegúrelos con el pasador. Repita la operación para las armazones traseros. A continuación, acople los conjuntos de los armazones delantero y trasero. Coloque los limpiadores en los armazones. Monte el sistema de abertura. Fije el armazón de la barra delantera. Acople la barra delantera en el armazón lateral delantero derecho. Acople la barra trasera de abertura en el armazón lateral trasero derecho. Y en la barra delantera. A continuación, acople la base del cilindro hidráulico en el armazón lateral delantero derecho. Y el vástago de la barra delantera. Finalice acoplando las mangueras hidráulicas en el cilindro hidráulico. Para montar el eje de la rueda, proceda de la siguiente manera. Acople el soporte de eje de la rueda en el armazón delantero izquierdo. Acople el neumático. Después, acople la base del cilindro hidráulico en el armazón delantero izquierdo. Y el vástago en el soporte de eje de la rueda. Finalmente, acople las mangueras hidráulicas. Ahora, vamos a montar el cabezal. Acople la barra transversal en los armazones lateral delantero y entre ellos coloque las arandelas UHMW. A continuación, acople el cabezal de enganche en la barra transversal.
Finalice acoplando el soporte de las mangueras en el cabezal de enganche. Monte el cilindro hidráulico del cabezal. Fije el soporte de enganche en la barra transversal. Acople la base del cilindro hidráulico en el armazón lateral delantero derecho. Y el vástago en el soporte de enganche. Finalice acoplando el niple en las mangueras hidráulicas. Para hacer el transporte de su niveladora, acople el cabezal para transporte en el armazón lateral delantero derecho. Entre el cabezal y el armazón coloque las arandelas UHMW. Acople el enganche del tercer punto en el cabezal para transporte. Finalice acoplando el soporte de las mangueras en el cabezal para transporte. Para montar el sistema hidráulico, utilice el esquema contenido en el manual de instrucciones. Si es necesario, calibrar los neumáticos de acuerdo con la instrucción. Lubrique los puntos indicados en el manual de instrucciones. Todo listo. Vea cómo llega la niveladora y cómo debe quedar después de que usted haya completado el montaje. Ahora, vamos a aprender algunas posibilidades de ajustes que la niveladora posee. Para colocar la NVFT en posición de trabajo, proceda de la siguiente manera. Suelte la traba del vástago del cilindro hidráulico. Fije la traba en el soporte del eje de la rueda. Accione el cilindro hidráulico para levantar el neumático. Saque la traba. Empuje el pasador hasta que la chaveta choque a la pared interna del soporte y recoloque la traba, bloqueando el pasador. Suelte la cadena de seguridad del tractor y del cabezal para transporte. Desacople las mangueras del tractor. Desacople el soporte del tercer punto y salga lentamente con el tractor. Desbloquee el cabezal para transporte a través de la traba y arandela plana. Quite el pasador. Levante el cabezal para transporte fijándolo a través del pasador, arandela plana y traba. Para desbloquear los armazones, quite el pasador. Articule la barra desbloqueándola del armazón y fijándola en el otro punto. Acerque lentamente el tractor a la niveladora en marcha atrás, prestando atención a la aplicación de los frenos a una distancia de 3 metros. Después, compruebe si los enganches están limpios. En caso de que no lo estén, límpielos. Desbloquee el cabezal de enganche. Accione el cilindro hidráulico para bajar el cabezal de enganche. Y recoloque el pasador, arandela plana y la traba. Desacople el cilindro hidráulico. Y accione para cerrarlo. A través del soporte de enganche,
gírelo para acoplarlo en el segundo punto. La profundidad de corte se puede ajustar abriendo o cerrando el armazón trasero, utilizando para esto el cilindro hidráulico. En terrenos con mayor dificultad de penetración, aumente la abertura A. En terrenos livianos y sueltos, disminuya. La máquina sale de fábrica con 10 anillos limitadores que también ayudan en el control de profundidad de trabajo. Para ello, coloque y retire estos anillos del cilindro hidráulico según sea necesario. El ajuste de ángulo de la barra de tracción garantiza un ángulo de penetración mayor o menor de los discos. Para realizarlo, utilice los 4 puntos de ajustes existentes en la barra transversal. Soltando la tuerca, retirando el tornillo y girando el cabezal de enganche al ajuste deseado y apretándolo nuevamente. Para saber el rendimiento aproximado por hora de su niveladora, utilice la siguiente fórmula. Finalmente, para colocarla en la posición de transporte, cierre completamente la LVFT y bloquee los armazones. Retire el pasador y baje el cabezal para transporte. Bloquee el cabezal de transporte. Articule la barra desbloqueándola y bloqueándola en el armazón a través del mismo pasador. Desacople el cilindro hidráulico y accione para abrirlo. A través del soporte de enganche, gire el cilindro hidráulico para acoplarlo. Suelte la traba y la arandela plana y quite el pasador. Accione el cilindro hidráulico, articule el cabezal de enganche y bloquéelo volviendo a colocar el pasador. Saque la traba. Tire el pasador hasta que el agujero esté en la parte interna del soporte. Recoloque la traba, bloqueando el pasador. Accione el cilindro hidráulico para bajar el neumático hasta el suelo. Saque la traba del soporte del eje de la rueda. Acople la traba en el vástago del cilindro hidráulico. Finalice acoplando la cadena de seguridad en el cabezal, para transporte y en el tractor. Ve ahora algunos consejos importantes para prolongar la vida útil de la niveladora. Ve ahora algunas opcionales que Valdán pone a disposición para la NVFT y que se pueden adquirir según la necesidad. Discos con diámetros de 20, 22 o 24 pulgadas. Cojinetes con lubricación a aceite o grasa. Sistema de elevación del cabezal. Siempre consulte a un distribuidor Valdán para saber qué opcionales se adaptan mejor a su condición de trabajo. Su niveladora es única, así que es importante mantener su identificación visible para cualquier consulta. ¿De acuerdo? La placa de identificación posee modelo, número de serie, fecha de fabricación,
Además de un código QR, que si es escaneado con su teléfono celular, conduce directamente al catálogo de piezas, al manual de instrucciones y también a este video. Así de simple. Ah, y para que nadie se quede sin información, la NVFT también viene con una versión impresa del manual que está debidamente protegida en un contenedor en la parte trasera. ¡Hasta la próxima, amigos!